que aparece por la madrugada. Yo soy, pero es que son las 6 de la mañana. Este año el tipo me lo re. Solo soy un alma, soy el que esconde las cosas que tú no encuentras, y cuando va tu madre las pongo en su sitio. Soy el que ha descolgado el antifaz del barco cantando Manolito. Soy el que lleva todo el concurso atormentando y dando miedo al jurado. Apareciéndome de noche en su cuarto, parece que ha funcionado. Dicho la gente que yo era un paranormal o algo así. Soy un alma competente que dejó cuentas pendientes, aunque pueda parecer un escayolista. Soy la presencia de mi alma, un pedazo de fantasma. Tengo una gasolinera en la autopista. Si en Cádiz hay que morir, más compañía pa' mí. Pues soy un ente, buena gente. Por lo menos en carnavales no te asustas en la calle de encontrarte con mi don que no se adora. Cuando al lado de un tablao ya te has encontrado enrollado, a darme y de condora la exploradora. Si en Cádiz hay que morir, más compañía pa' mí, porque yo soy mi alma, que se aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquitito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal, o algo así. Y donde más no cabe un alma, allí me meto a dar la lata, poseído por el bombo y por la caja. Y sonaré todos los días como una psicofonía, que es la gente la que va a acabar encantada. Porque baila, porque goza, porque canta. Con mi alma, que se aparece en forma de fantasma. Yo daba miedo desde chiquitito, y ya sabía que estaba maldito. Y es que de siempre a mí me había dicho la gente que yo era un paranormal. Otra actualización en la presentación, Enrique, y sí, esta vez sí, todas las sábanas, todos los fantasmas han ascendido como debían. Bueno, hay uno ahí que se ha quedado, ¿eh? Estamos viendo la instrumentación y uno que se ha quedado en escena, ahí lo vemos, ¿eh? A la derecha de sus imágenes. Y bueno, pues aquí está de nuevo, ¿eh? La chiricota del bizcocho. Después de 2017, ¿no? Que estuvo con aquel No te vayas todavía. Exacto, el muerto Manuel. El finado. Mira, 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 ahí está José, ¿no? José Yalamo. Periodista gaditano de La Sexta. Y ahí está el fantasma que se ha quedado. No sabemos si ha sido por algún motivo. Lo iremos viendo. Suena Santoña, sí, sí, sí. Con el chiquiño. Bueno, cuidado que asustan, ¿eh? Al principio de los pasos dobles. Vámonos. Algo inherente a los puntos de la gente, y te lo dice.
visión fantasma. El miedo te vuelve loco y se te mete en el coco, como lo de los mi alma. Aquí hay miedo a las alturas, al ascensor o a las dudas, como cualquier ser humano. Hay miedo a lo que no se conoce o a cruzarte una noche con el coche a Ortega Cano. Asustar, la casa del terror ni asusta ni nada. Los que allí trabajan cuando dan miedo es cuando terminan de trabajar. Y al mirar los precios de hoy en día, más que la oscuridad, miedo lo que da es una luz encendida. No hay nadie que no le tenga miedo a una carta de Hacienda certificada a tu casa. También hay pelis de miedo, y por miedo me refiero a las que hace Mario Casas. Hay miedo a cosas sencillas, como a que Iker Casillas escriba algo en el Twitter. Y qué miedo tiene la cara, más de uno que me he encontrado, que aparezco para asustarlo, pero soy yo el que se ha riñado. Y después de esos 3 añitos con tantos males, esos miedos no son nada. Miedo es lo que me da miedo, carnavales. El concepto de miedo que le ha dado mucho juego para tirar de ironía fiel al estilo de esta chirigota. Pues sí, claro, como no iban a cantarle un paso doble al miedo, esos fantasmas que están dando sustos desde el inicio de la pieza musical, ¿eh? En este caso y en este primer paso doble han sido los de la fila de atrás a los de la fila de adelante. Fíjate, terminamos con fantasmas y brujos, ¿eh? La gran final. Uh-huh. ¿Cierto? Parecería Halloween en lugar de carnaval, pero no, no, ¿eh? Estamos en carnaval y después de este teatro llegará a la calle, donde muchas de las agrupaciones estarán también. ¡A soltero! ¡Está soltero! Está vendiendo ahí. ¡Oh, espera tú! ¡Pero tú estás viva! ¡Oh, eso es morir de amor, ¿eh? Está Cupido aquí con la flecha. Me gusta mi encortadura, sentarme al sol con el gago, algo cuñano y al ojo. Me gusta enseñarle las letras que hago. Si hay gente que con el tema de Cádiz, Sevilla se pone malaje, le pongo un mensaje. Por la noche a mi portilla, si aquí hay verdín, es por la magia de mi amigo Manolín. Y eso es así, lo mismo que sin Sonia y sin Pandi, posiblemente no estaría aquí. Si traigo mi chirigota cada febrero, con el tuyo no me falta a mí de nada, y tengo mi casa en el mentidero. La carga que a mí el cascana siempre me ha dado, una noche con la taila con el chicho de cervecita por el mercado. Son gente con la que nunca sentí frontera, las chirigotas del Iron, los niños de la cantera. Cuando vengo a la cadena y bajo al embarcadero, siempre encuentro algún amigo que me regaló febrero. Y aunque no sea gaditano, hice un carnaval mi vida y está anclada esta ciudad. Yo con Cádiz ya he ganado antes de esta gran final. Todo lo
Pues sí. Que ha salido del corazón. Explicando, ¿no?, los motivos y razones por las que Antonio Álvarez el Bizcocho aún no siento gaditano. Bueno, pues se siente tan a gusto y tan bien con los que somos de aquí y en los lugares, ¿no?, que ha mencionado. Y tantos amigos, ¿no?, con los que ha compartido febrero, como nos acaba de narrar, y cambio de música, ¿no?, en el Eso en el es. Doble. Por ejemplo, bueno, hablando de músicos, ¿no?, ha mencionado Manolín Santander, que era quien componía la música de Paso Doble estos últimos años para esta chirigota. En esta ocasión, pues ha sido Antonio Álvarez, el propio Bizcocho, quien se ha encargado de confeccionarla. Muchas veces mi cuñado es quien me asusta. Ahora dice que a fotógrafo se mete, porque le han dado en Instagram 4 me gusta. El gallón se ha creído ya que es el Miguelete y no saca una buena foto. Y cuando atardece por la caleta y en los carnavales y bien arfalla, me saca siempre la cara del soleta, pa' que tú te hagas una idea de lo malo que es mi cuñado. Ella foto en Semana Santa y hasta la Virgen la saca con los ojos cerrados. Hay competencia, para llegar a la final fue una psicosis, porque todas las chirigotas tienen fuerte, y es normal cuando todos los notas están en el trofeo. Un cameo en el escenario puede ser lo que se ha echado de menos, que bella de gente y de invitado. Ya parecía el falla Toñi Moreno, y si gustan los efectismos, a mí me parece perfecto. Pero yo lo de los cameos es que no lo veo, y no lo haría, pero ni muerto. El que aguardaba bajo esa tela de fantasma que había quedado ahí. Claro, ahí lo tenemos. Que salga Manuel, ¿eh? Petición popular. Manuel, aquel año, la de foto que se hizo el pobre. Sí. Mío. Bueno, de. ¿Te acuerdas de aquello? Y tanto. Ahí está. Le ha sentado bien, ¿eh?, estos 6 años después de su entierro. Se le ve. Ha visto, mira lo que dice el público, se lo ve mejor cara. Mejor cara, claro. Bueno, pues. Crítica irónica a los cameos, claro. Ellos son muertos. Solo puede ser un muerto el que aparezca en ese universo. Pues el Manuel. Venga, ¿dónde? Cerrada, y allí San Pedro en persona, el Chieni tenía la cara, no me dejaba entrar cielo, con un portero del MOBA, si yo ha venido zapato, me va a dejar aquí, maricona, o no me dieron las alas, ni un refull pa' darme coba. Y aquí estoy vagando y doy mil volteretas, traspaso las puertas que no están abiertas, me cuelo en el váter cuando tú estás dentro, yo sé cuándo es caca y sé cuándo
llueve. Parece que yo no esté como nadie me ve. Soy como en Cádiz el Pepe. Me enamoré de una medium que estaba como unas maracas, que cada noche me invocaba con la tabla de la ouija. Y entre el oscuro de la sombra, por mi Dios psicofonía, yo le decía, dime canija. Me declaré en una sesión de espiritismo, aunque para mí eso es una falta de decoro. Me presencié para que ella me diera este tipo, y nada más verme me dio la ouija de oro. Como el de Ghost, yo le cogí las manos, hicimos un búcaro alicatado por dentro, pero cortamos porque siempre la dejaba a medio. Así que baby, tú no me invoques, que yo busco un castillo, ya no quiero tu bloque. Ya decidí que en carnavales se arma, con todos mis espectros, con todas mis armas, salgo de pechao y al otro, y ni volando yo me libro de pisar gumeao, huyendo de la medium voy agobiao, mientras buscando un medium hay gente por todos lados. Esta noche no me acuesto porque un fantasma no duerme. Y si tú eres de los que pa' ahuyentarnos, entras en el cuarto silbando, tienes que empezar a superar el miedo a la oscuridad. ¿Qué tiene? Eso está en tu cabeza y tú estás fatal. Si me ves en tu cuarto de madruga, mi silueta dibujada. Y es una silla que tiene de ropa en peta. Y si cruje la cama o de pronto se mueve una caja, tú piensas que soy yo, por supuesto. Si yo no movía muebles vivo, lo voy a mover muerto. En Halloween, en Halloween. ¿Tú sabes qué te digo? Que me disfrazo yo de vivo. Los espíritus tenemos muy mala reputación. Y la fama que tenemos es por culpa de un gallo. A 2023 años que un espíritu bajó y vestido de paloma lalió. Y santo, santo, no era tanto y el nombre se le quedó. Santo, santo, era ese espíritu y no vea la que formó. En el más allá lo vemos y después va aquel follón. En vez de espíritu santo ya le decimos, ¡ay, gorrión! Y hace tiempo que cuenta la historia de otro alma llamado Begoña. Si la nombran delante de espejo, por la noche te quedas perplejo. Si gritas de noche, Begoña, 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 verás que aparece tu madre y te pega una hostia. Y yo te observo a la gente, no me creo tu rollazo porque yo sigo tu paso y sé que miente. Te felicito, que bien actúas. Aquella vez que conociste a alguien que cocinaba todo tu picante y te comiste toda esa guindilla, y yo sé que tenías almorranillas. Qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Hizo falta una muda con tu papel continuar. Felicito que tú te pusiste ciego por la noche y en un control te pararon el coche. Allí ponía 081 y tú diciendo yo he bebido zumo. Qué bien actúas, eso no te quepa duda. Aunque te fuiste en la grúa, con tu papel continuar. Felicito que aquella chica te dijo nos vamos y aquello se quedó como una pasa. Y le dijiste sin ningún reparo, es la primera vez que esto me pasa. Un premio Goya. Ya voy desapareciendo, me voy perdiendo en la nada, como los trabajos dignos, como las motos buscadas. ¿Qué pasó? No tengo cuerpo y prefiero no tenerlo, antes que come aguacate para poder mantenerlo. Y vagar en febrero por cada calle de Italia, que me den cuarto milenio, me saquen
Está claro que ustedes también soy paranormales. Ya mi presencia lo siento, ya le queda muy poco. Y si tú me estás viendo, eso es que estaremos los dos igual de locos. Se marcha este fantasma que ha sido producto de tu fantasía. Tú sabes que existo, pero no me has visto como el canal 2 Andalucía. Solo dejé mi alma en cada vida que viví en el carnaval. Y ya solo queda vagar y vagar. Yo me voy para la calle, ya nos queda muy poco. Y si allí nos vemos, eso es que estaremos los dos igual de locos. No trates de invocarme con la magia negra que no vale nada. No vaya a ser eso, me guardo un ingreso en la Caixa Encantada. Enhorabuena, mira, mira la piña que se...